El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje almorzaron este domingo con cientos de comunitarios en la ribera del río Sama para dar la bienvenida a la Navidad 2022. Allí el mandatario anunció que entregará 6 millones de raciones alimenticias navideñas. Héctor de la Cruz trabajó el tema y nos cuenta. El proyecto Domingo Sabio fue el lugar escogido por el mandatario para sentarse a la mesa con comunitarios de la Ciénaga y los Guandules y anunciar al país el aumento de la cantidad de raciones navideñas. Anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas que alcanzará de 3.8, que fue el año pasado, 3.9, y va a alcanzar hoy, como dijo Edgar, a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. El programa Navidad del Cambio 2022 es organizado por los comedores económicos y llevará cerdo asado, moro, ensalada, frutas, frutos secos, entre otros alimentos, a las comunidades más vulnerables. Este año, y por mucho, ha sido sin precedentes los servicios ofrecidos por los comedores económicos del Estado desde enero a octubre del presente año. No es un 10% ni un 20%, es que lo hemos multiplicado varias veces y se han producido casi 20 millones de raciones con una inversión económica de 1.134 millones de pesos. Varias personas que asistieron al almuerzo afirmaron que la actividad es propicia en estos tiempos, donde debe primar la unión y el compartir. Yo lo veo muy bien, es un presidente humilde, el cual nos sentimos felices con él. Estamos muy contentos con el presidente por ese gesto. Este país al que pertenecemos, los dominicanos, somos muy tradicionales con la fiesta navideña. Y es bueno que nuestro honorable presidente Luis Abinader abraza ese sentimiento del país, del pueblo. Pero dentro del murmullo y la alegría que se vivía en el lugar, se encontraba la señora Ibelice Jar, la cual afirmó que nunca había participado en una actividad como esta, pero se sentía feliz de haber acudido. Una actividad muy buena, un presidente humilde, que se acuerda del pueblo humilde, un hombre que se da un baño de pueblo. El presidente Abinader detalló que se entregarán raciones de alimentos en abundancia y de calidad que contendrán cerdo asado, pollo horneado, teleras, pasteles en hoja, frutas y dulces navideños, entre otros alimentos que tienen un gran significado para los dominicanos en la época de estas festividades. El programa se ha denominado Navidad del Cambio 2022 y tiene previsto extenderse hasta el 31 de diciembre en todo el territorio nacional. Héctor de la Cruz, Noticias. SIN. En el marco de la juramentación de nuevos miembros que pasaron a formar filas dentro del PLD durante un acto encabezado por Danilo Medina, expresidente de la República, así como por Charles Mariotti, secretario general del Partido Morado, Abel Martínez aseguró que el 2024 será un año de liberación en San Juan. Martínez acusó a las autoridades de mentir de manera permanente y de mostrar incapacidad para enfrentar los principales problemas del país, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y la inversión, catalogando al gobierno, además, como pésimo en el manejo de las relaciones exteriores. Mientras, el presidente y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, arreció sus críticas contra el gobierno, asegurando que la gestión del presidente Abinader es de mucha espuma y poco chocolate, promete mucho y hace poco. Asimismo, Fernández, quien encabezó este domingo en San Francisco de Macorís un acto donde juramentó a nuevos militantes y miembros de la Fuerza del Pueblo, declaró que la República Dominicana no podemos hacernos cargo de los problemas de Haití. Confiscan 509 paquetes presumiblemente de cocaína y apresan a 3 personas en medio de un operativo de interdicción terrestre de la DNCD desarrollado en las costas de Cumayasa, provincia San Pedro de Macorís. Los agentes antinarcóticos y efectivos militares, atendiendo a informes de inteligencia, dieron persecución a varios individuos que pretendían introducir en una lancha rápida tipo Go Fast una importante cantidad de sustancias narcóticas a territorio dominicano. Tras llegar a las costas de la playa Manoleva, las unidades tácticas y de reacción sorprendieron a 2 venezolanos y un dominicano a bordo de la embarcación de unos 29 pies de eslora, sin nombre ni matrícula,
con 17 pacas en su interior, conteniendo los 509 paquetes de la sustancia. La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano solicitó al Ministerio de Interior y Policía, al ministro Jesús Vázquez Chu, emitir una resolución donde se prohíba el tránsito de las motocicletas con más de una persona de 8 de la noche a 6 de la mañana durante todo el mes de diciembre, Año Nuevo y Día de Reyes. La solicitud plantea que la prohibición se haga efectiva en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo para evitar que sigan sucediendo los atracos perpetrados por antisociales en horas de la noche en estas dos demarcaciones del país. La policía informó que los 5 desaprensivos que mataron al prestamista la noche del viernes en el municipio de Miches, provincia El Ceibo, le habrían pedido una suma millonaria al hoyo occiso. Según un informe preliminar, los matadores raptaron a Francisco Montero Leonardo, de 46 años, a quien exigían una suma millonaria de dinero, de acuerdo al relato de su empleado. Los captadores sorprendieron armados a Montero Leonardo y a su empleado cuando se desmontaban del vehículo para entrar a su residencia. En esas circunstancias fueron llevados en la jipeta Honda marca CRV negra, donde lograron evadir a tiros un retén instalado por miembros de la Policía Nacional. Fue detenido un hombre que profanó una tumba para sustraerle 1,000 pesos al fallecido que yacía en el ataúd ubicado en el cementerio municipal de Cabral, provincia Barahona. Según nuestro corresponsal Olmedo Urbáez, el nombrado Edgar Leonardo Báez, de 21 años de edad, fue apresado por los agentes de la policía luego de ser señalado por algunos testigos de ser el que dejó el féretro fuera de su lugar para cometer el robo. Al momento de su detención, le fue ocupado un billete de 2,000 pesos falsos. Cambiamos de tema. Un total de 150 personas se contagiaron de COVID-19 en las últimas 24 horas. Tras ser procesadas 1,162 muestras por primera vez, con lo que el total de contagios ascendió a 649,834, con una tasa de positividad diaria de 12.91%, informó el Ministerio de Salud este domingo. En su boletín número 983, la entidad sanitaria dijo además que la ocupación hospitalaria se encuentra en 0.9%. La unidad de cuidados intensivos también está en un 1%. Y 0% de ventiladores están en uso. La institución no reportó nuevas muertes a causa de la enfermedad, por lo que el número de víctimas se mantiene en 4,384, con un nivel de letalidad de un 0.67%. Salud Pública indicó que desde el inicio de la pandemia, 643,679 personas se han recuperado de la enfermedad. El Bitcoin se cotiza para este domingo en $16,594.09 y el Ethereum se sitúa en $1,216.48. La tasa del dólar estadounidense se encuentra en 54.35 pesos la compra y 54.81 pesos la venta, según los datos ofrecidos por el Banco Central. En tanto, el euro se encuentra en 54.50 pesos la compra y 58.50 la venta, de acuerdo a los datos del Banco de Reservas. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer nuestros precios, cerró este domingo a $76.55 el barril. Para este lunes, en las condiciones del tiempo, no habrá fenómenos meteorológicos importantes afectando nuestra área y solo la nubosidad que transporta el viento hacia nuestro territorio estará generando nublados pasajeros que dejarán lluvias débiles y de corta duración sobre poblados en el noreste, sureste y la cordillera central durante horas del día y la noche. La pregunta de esta noche en nuestra cuenta de Twitter: ¿cree usted que Estados Unidos puede pedir a República Dominicana que detenga la deportación de haitianos mientras repatria miles de su territorio? Veamos algunas de sus respuestas. Quienes se han unido a esta conversación con la etiqueta Opina SIN, Marta, tweet sin explicación, dice: saludos, Estados Unidos no tiene calidad moral para pedir nada a nadie. Mientras que Anadilia del Carmen, feliz Navidad, normal, mientras a Estados Unidos
no te admiten haciendo tu proceso legal, pues recordemos que ellos no otorgan visa a todo solicitante. Mientras que Frank Batista Misterios, como país soberano que somos, no obedecemos a intereses norteamericanos. Si al pueblo dominicano y su constitución, a Estados Unidos, que dejen su doble moral, Modesto Gómez, como mismo ellos les exigen a República Dominicana que no repatríe a los haitianos, debieron predicar con el ejemplo y dejar ese grupo allá en su país, que deje su doble moral, quiso decir. Elvin Vallejo Lluveres, buenas noches. Ellos los repatrian y nosotros no podemos repatriar nunca, de acuerdo con Estados Unidos. Héctor Oleaga, los norteamericanos son líderes mundiales en deportaciones de inmigrantes, incluyendo a los haitianos. Son hipócritas, ellos rompen todos los récords y a nosotros quieren impedirnos ejercer nuestra política migratoria, que resuelvan lo de ellos, no nos den lecciones. Esto nos dice Héctor Oleaga. Tenemos más personas que han respondido a nuestra pregunta de Twitter de esta noche. Gracias por unirse a nuestra conversación a través de nuestra cuenta de Twitter. Bueno, tenemos buenas noticias.